Esta mañana se ha presentado oficialmente el Rally Comarca del Jiloca, la prueba que se disputará este fin de semana en nuestra demarcación y que tiene como sede principal a Calamocha. En la presentación han estado el alcalde, Joaquín Peribáñez, el organizador de la prueba, Javier Grasa, el concejal de deportes, Ramón Querol, el consejero comarcal de deportes, José Antonio Ramo, el gerente de la institución ferial, Juan Ignacio Ibáñez, y el presidente del club 4x4 de Calamocha, Santiago Jimeno. Y es que en nuestra zona va a ser el escenario no solo de una prueba importante, sino de la última prueba en la que se definirá la clasificación final de los campeonatos de rally de tierra y rally todoterreno. Estamos hablando de que el sábado, si todo es normal y ya no se prevé que haya ninguna cuestión que no pueda ser así, pues van a hacer una hermana de la Baja España. La Baja España, como todos sabemos, lleva 30 años en Aragón. Estamos hablando que el tener en Aragón dos pruebas que son puntuables para el Campeonato de España, en las cuales vienen a participar los mejores pilotos tanto de la categoría de todoterreno como la categoría de tierra, pues verdaderamente es un privilegio que debemos reconocer que tengamos en Aragón el poder tener estas dos pruebas, ¿no? El trayecto de la prueba recorrerá 240 kilómetros de la comarca e incluso rozará las cuencas mineras, porque se acercará hasta Salcedillo. Por eso, aunque Calamocha sea el epicentro, los rallies también pasarán por Barrachina, Monreal, Blancas, El Pollo, Torralba, Luco, Cuenca Buena, Cutanda y Torrelos Negros, un total de 10 localidades. La implicación de todos, de los alcaldes, y que sepamos y seamos capaces de trasladar esta situación a la gente de nuestros pueblos, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, para que echen una mano, para que esta organización, para que esta prueba salga bien. Nos impliquemos con la gente de Protección Civil y aquellos que no forman parte de Protección Civil a coordinar un poco mejor, si cabe, la prueba. Con esta prueba se espera poder mejorar el potencial turístico de la comarca del Jiloca, y de hecho, desde la organización, aseguran que pretenden darle continuidad y que la de este año sea la primera, pero no la última, que se celebre aquí. Y para ello es necesario que los vecinos se involucren en ella y se acerquen al recorrido para seguirla. Lo que sí verdaderamente pediría, que los pilotos se sientan acogidos, que la gente salga a los caminos, por supuesto con precaución, pero que, por supuesto, que la gente salga a los caminos a ver un espectáculo como es el automovilismo, en el cual van a ver a los mejores pilotos que hay ahora mismo, y yo creo que para ellos es el mejor apoyo que puede haber. Han sido muchos los esfuerzos que se han aunado para conseguir que esta prueba se acerque hasta nuestra comarca, sobre todo por parte del Club 4x4 de Calamocha. Y por eso, este fin de semana, todos nos merecemos disfrutar de una prueba de tal categoría.